Congresistas y bases de Colombia Humana están divididos por la silla vacía. La senadora Gloria Flores es vocera de un bando. El otro lo lidera Marilu Serrano, coordinadora de líderes del partido y ex esposa del presidente Gustavo Petro. ¿Qué pasó? El partido del presidente Gustavo Petro, la Colombia Humana, realizará una asamblea nacional este fin de semana en Bogotá. Herrán está denunciando que un bloque de congresistas del partido marginó de las decisiones de la asamblea habilitante de base, es decir, sin cargos de elección popular. No nos dejaron participar en la organización de la asamblea ordinaria. Le decía, si usted está con Marilu Serrano, usted no entra. Eso no está bien, le dijo Herrán a W Radio. La senadora Gloria Flores le respondió vía la misma emisora asegurando que Marilu no entiende la representación de congresistas en Colombia Humana. Dijo que el único partido en el mundo en el que se cuestiona la participación dentro del partido de sus congresistas es el del presidente. ¿Por qué importa? La Asamblea Nacional está convocada con miras a empezar a construir un partido unitario para 2026, algo que ha pedido el mismo Petro, pero en lo que no hay consenso interno aún.